Está una articulación interinstitucional entre la Alcaldía de Pasto y la Diócesis de Pasto. Más de 100 artistas en músicas andinas, en formatos de sinfónica, como también invitados especiales. Hemos reunido a maestros, artesanos que a través de sus manos tejen la historia, pero también nos permiten hoy apoyar a nuestros artesanos. La administración municipal continúa abriendo espacios, habilitando escenarios para que los diferentes sectores puedan continuar en esa reactivación económica tan necesaria. Nosotros estamos muy contentos por venir por primera vez a Pasto. Pasto es una ciudad muy especial, muy bonita, la gente es súper cálida y también es muy especial para nosotros volver a tocar. Fue una experiencia muy especial. Los jóvenes que integran la Orquesta Iber Academy son jóvenes sobresalientes de las universidades de Medellín. Hay algunos que vienen de otros países como de Bolivia, de Nicaragua. Se les da becas, se les da apoyo con profesores, se les ayuda para que adquieran sus instrumentos y son jóvenes talentosos y sobresalientes. Primero agradecerle a la alcaldía, es algo que se está haciendo con los jóvenes y es algo novedoso, algo bonito, algo llamativo que se está haciendo en la ciudad y más trayendo artistas nacionales, ¿no? En este caso la Sinfónica de Medellín, excelente presentación, muy bonito, muy llamativo.